las calificaciones de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria están disponibles de manera gratuita en la página siget.sep.gov.mx en el apartado de alumnado. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles 10 de julio de 2024, miércoles de tecnología y, aunque son vacaciones y nadie quiere hablar del tema escolar, yo les traigo un tema muy, muy interesante. ¿Qué tema nos traes, Juan? ¿Cuántas veces no hemos hablado aquí sobre la inconformidad de algunos padres de familia? Porque los obligan a dar esta cuota voluntaria. Y si no entregan la cuota voluntaria, no hay calificaciones. No le puedo dar las calificaciones. Bueno, pues la tecnología siempre de nuestro lado. Hay una manera en la página de la SEP para que puedas imprimir, bueno, descargar e imprimir las calificaciones de cualquier alumno de primaria, secundaria y prepa. O sea, las calificaciones están en internet en esos momentos, Juan. Sí, porque es obligación de la escuela mandar estas calificaciones o evaluaciones a la SEP, a la SEP Nacional. Y la SEP se encarga de ponerlo en esta página que se llama SIGED. ¿Qué homo? S-I-G-E-D. ¿Por qué no la ponen más fácil? Pues no sé, pero así se llama. SIGED.sep.gov.mx. Pero está muy sencillo. Si me mandan un WhatsApp, yo les mando el link directo de dónde lo pueden hacer. O si alguien que nos está escuchando quiere saber sus calificaciones o las calificaciones de su hijo, sí, que me las mande, que me diga su... Lo único que necesito es el CURP. El CURP. Aquí donde te metes a siget.sep.gov.mx. ¿Es el CURP del estudiante? Sí. Entonces, nada más. Presionas donde dice alumnado y dice información de calificaciones de alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Aquí no dice nada de prepa, entonces... Educación básica. Educación básica. Si alguien me puede ayudar con un CURP, que te lo mande a tu WhatsApp o al mío, aquí validamos en tiempo real las calificaciones de... Si salió con muy malas calificaciones, no vamos a decir su nombre, no lo vamos a balconear. Pero esa es la manera... Gratuita. Gratuita, no le necesita pagar nada a nadie. Lo único que usted necesita es una computadora de cualquier marca con internet. No tiene computadora, pues va a un cibercafé. Y lo hace. Y ya. O me manda WhatsApp con el CURP y yo le imprimo las calificaciones y se las mando sin costo. No se me hace correcto lo que están haciendo los maestros. Algunos, porque hay algunos que son ejemplares y ponen hasta de su bolsa, pero hay otros que no jalan tanto, ¿no? Entonces, les repito, las calificaciones de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria están disponibles de manera gratuita en la página siget.sep.gov.mx en el apartado de alumnado. Lo único que usted necesita es el CURP. El CURP del estudiante. Y con eso, ahí le picas buscar y sale. Entonces, a ver. Ojalá y alguien tuviera un CURP. Aquí nos mandaron un CURP de Nicole. A ver. Haz el ejercicio. Mientras tanto, yo le pregunto a nuestros radioescuchas: ¿usted sabía que puede conseguir las boletas de calificaciones en internet y no estar dependiendo de la directora o el director de escuela o de los maestros, donde los están prácticamente extorsionando, poniendo en moneda de cambio las boletas de calificaciones para que usted pague la cuota voluntaria? A ver, mándenos un WhatsApp al 6671-6040-69. ¿Lo sabía? Y si quiere que Juan de Ávila en tiempo real le saque las calificaciones de su hijo, mándenos su CURP al 6671-6040-69. Nos dicen: pobre Juan, se ganó enemigos poderosos como los maestros. Que le caigan, aquí los espero. También nos están escribiendo, Juan. Eso pido mi limosna. Te echas de enemigo a la escuela y pobre plebe, así que mejor pagas, nos dicen, Juan. Bueno, pues, o sea, que si puede pagar, pague. Por ejemplo, Nicole sacó... Oye, Nicole tiene muy buenas calificaciones. ¿Cómo le fue a Nicole? Pues mira, aquí, sacó
Está en primaria, turno matutino, en sexto A. Sexto A, ajá. Y de lo humano y lo comunitario es una materia. Ah, caray. Tiene 10. Uh-huh. Lenguajes tiene, de agosto a noviembre tiene 9 y de diciembre a marzo tiene 10. Uh-huh. Saberes y pensamiento científico tiene 10 en agosto a noviembre y de diciembre a marzo tiene 10. Ética, naturaleza y redes sociales. Redes sociales. ¿Dan clases de redes sociales, Juan? Yo soy el que tiene que ir a la escuela. Ética, naturaleza y sociedades tiene 10 en el ciclo agosto-noviembre y 10 en el ciclo diciembre-marzo. No, hombre, pues esta niña le va muy bien. Se acaba de ganar un full service para su computadora totalmente gratis. Ya tengo aquí sus datos, tengo aquí su CURP. Entonces, la mamá de esta niña o sus papás pueden llevarnos la computadora de Nicole a la oficina y por estas calificaciones le vamos a dar un servicio totalmente gratuito. Excelente. Oye, me están mandando CURPS, pero son de prepa. No, las de prepa no, ¿verdad? Pues aquí dice que no. Seguramente hay otro apartado para prepa. No lo tengo aquí a la mano, pero educación si me manda básica. Un WhatsApp, seguramente lo podemos conseguir. O sea, si hay para preescolar, primaria y secundaria, no veo por qué no va a haber para... A ver, cuando están preguntando, ¿lo podemos hacer desde nuestro celular? Seguramente también, pero, bueno, sí, porque puedes descargarlo como PDF a tu celular y de ahí lo mandas por WhatsApp. ¿Lo podemos intentar? A ver, inténtalo si se puede por celular, porque aquí me están preguntando, Juan, ¿es igual página? Siget, una cosa extraña. Siget, sí, inténtalo. Mira, aquí ya nos dijeron que ya lo hicieron y sí lo lograron. Juan, estás ayudando a gente, Juan. Esa es la función y la esencia de la radio y también mi pasión. Ayudar a la gente a brincar las trancas de la gente mañosa que no la deja vivir en paz. Sí, consultas, alumnado. Sí, claro que puedes. ¿Con el celular también? Sí, aquí dice ingresas el CURP. A ver, vamos a poner el CURP de Nicole. Pero sí, sí se puede. Ajá. Uh-huh. Bueno, si usted quiere que Juan le saque las calificaciones, si usted no está pues muy familiarizado con la tecnología, Juan de Ávila lo puede hacer en estos momentos totalmente gratis. Nada más mándenos el CURP del estudiante de educación básica, primaria y secundaria. ¿Habrá calificaciones del kinder? Bueno, nos están pidiendo el link, Juan de Ávila, por favor, el link. Aquí está, sí, sí se puede. Aquí está la información de Nicole. El link es siget.cep.gov.mx. Más sencillo, mándele un WhatsApp a José o sí. Mándeme un WhatsApp a mí al 6677967719 y con muchísimo gusto les paso el link y si algo se les complica, yo les ayudo porque a eso me dedico. Muy bien, siguen llegando aquí los mensajes al 6671-6040-69. Pasen el link de la SEP, nos dicen toda la gente quiere hacer este ejercicio, Juan. Pues es que a ver, pásame el link directamente para compartirlo, para que facilitarlo, facilitarlo a la gente. Bueno, son una cantidad de mensajes. Me da mucho gusto. Juan de Ávila está haciendo un movimiento que no le va a gustar mucho a los directores de escuela que están pidiendo que se paguen las cuotas voluntarias a cambio de las calificaciones, Juan. La educación es laica y gratuita. No sé qué artículo la Constitución dice eso. Y hay gente que, claro que las escuelas tienen muchas necesidades, por supuesto, y que hay personas que pueden cooperar, lo hacen con muchos, pero hay personas que no pueden o no quieren porque no están obligados, porque el sueldo del maestro, el sueldo del director y todo lo que la escuela necesita se paga con los impuestos. Que haya directivos dentro de la Secretaría de Educación Pública que malversan los fondos, todo eso, sí. Pero el menos culpable de este enredo es el alumno y tiene derecho a sus calificaciones. Y si el profesor no se las quiere dar, bueno, pues nosotros les decimos cómo obtenerlos. Además, utilizando un recurso que es totalmente legal porque es la misma página de la SEP. O sea, no es como que, ay, eso... Ah, y ni le vayan a salir con que, ay, no, es que ese no tiene validez. Porque, no, claro que tiene, sí, validez. Tiene validez. Usted lo puede imprimir en lo que usted quiera. Entonces, no necesita el sello de la escuela ni necesita nada. Aquí están las calificaciones de los... Es más, aquí está la información histórica. A ver, dinos los pasos. Te metes al link, Juan, y luego, ¿qué te aparece? A ver, nos vamos a ir desde el principio. Uh-huh. Sí. Entras a siget.cep.gov.mx / siget
y te va a aparecer consulta de calificaciones de educación básica, entre otras cosas. Un poquito más abajo dice alumnado, docente, escuelas y documentos. Tocas o das clic donde dice alumnado, alumnado, y ahí te pide el CURP. Ingrese el CURP, pones el CURP del alumno, le das en el botón verde que dice buscar, y ahí te sale. Atención, las calificaciones se muestran en este portal, son el resultado de la integración de información que envían las autoridades educativas de los estados y la Ciudad de México en caso de que la información presente algún error, bla, 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 bla. Y abajo dice alumna o alumno, y dice ciclo 2023-2024, nivel primaria, turno matutino, grado, bueno, el grado en el que esté el niño y el turno en el que esté el niño o la niña, y la última actualización. Y entonces ya dice, seleccione un ciclo para ver la información. Yo le puse 2023-2024 y es donde me salen estas calificaciones de Nicole, 2022-2023. ¿Viene con firmas? No, no creo, ¿eh? No, no, no. Porque aquí nos están diciendo... Saludos, José. La directora de la escuela primaria dice que no tiene validez. No tiene validez esa boleta porque no tiene firma. Que me pase el nombre de la maestra de la primaria y ahorita le preguntamos a Graciela Domínguez Nava a ver si no tiene validez. Claro que tiene validez. ¿No más? O sea. Pues estás bajando un documento oficial de la SEP. Ni modo que no tenga validez. ¿Y que si no los extorsionen? No se deje extorsionar. Aquí le ponemos el dedo con Graciela Domínguez Nava y que nos diga, a ver si. Que le diga a ella a ver si no tiene validez. Claro que tiene validez. Sí. Bueno, pues ya me pusiste a chambear aquí, Juan. Estoy pasando el link como loco. Hombre, discúlpame, qué vergüenza. Para toda la gente. Me puedes pasar el link, Todos quieren bajar las calificaciones de sus hijos totalmente gratis. Y lo puede hacer a través de cighet.c.gob.mx. Y ya, ¿verdad? Aquí me están informando nuestras compañeras de la Morrita Mazatlán. El artículo tercero habla y dice que habrá plena libertad de enseñanza, pero... será laica y los establecimientos oficiales de educación y gratuita y la enseñanza primaria, superior y elemental que se imparta en los mismos establecimientos. O sea, ahí está, el artículo tercero es el que dice. Juan, ¿me puedes mandar el link? Sí, como no, aquí les paso ahorita el link. Y estén muy pendientes en mi canal de YouTube, ahí va a estar este capítulo completo con la ¿cómo se llama? El tutorial. La grabación de pantalla de cómo se hace. Paso a paso, y en luznoticias.mx, ahí está todo paso a paso también, te dice, pícale aquí, pícale acá, tienes hasta una foto, y pues aquí estamos para servirles, fue un miércoles de tecnología un poco con sentido social, sí. Lo cual me da mucho gusto, y además se despertó el interés de los radios. Me estás haciendo explotar el WhatsApp, Juan. Pues, a ver, que quiera el link para bajar sus calificaciones totalmente gratis, 6671-6040-69, me va a llevar toda la mañana a compartirlo, no se me vaya a desesperar, y la voy a subir en el estado de WhatsApp también el link, para que usted lo agarre y ahí lo copie. Y a lo mejor ahorita platicando con Sebastián o con alguien, pudiéramos hacer alguna nota para el portal web, para que esto esté ahí disponible, porque pues, hay mucha gente que sí está interesada en obtener sus calificaciones de manera, no gratuita, de manera correcta. O sea, no es como que, ay, me brinqué un paso. No, hizo lo que tenía que hacer. Juan, pues gracias por facilitarnos la vida. José, muchas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Y muchas felicidades a esta niña Nicole, que solamente sacó un 9. Y estoy seguro, Nicole, que fue un error de la maestra. Tú merecías otro 10. Muy bien, gracias, Juan. Gracias a ti, José. Vamos a ir a un corte comercial y regresando más información. Quédese con nosotros, no le cambie, estamos en Luz Noticias.